Bueno, Gustavo, ante todo un gusto saludarte. Se acerca el fin de semana, pero estás en plena actividad. De paso por Zapala, ¿nos podés comentar hasta qué ciudad estás viajando? Sí. Estamos viajando a la localidad de Loncopué. Mañana se va a dar un taller de formación que va a dar la profesora Marina Crespo sobre evaluación. La evaluación, la conceptualización, tanto para nivel primario como nivel medio, así que ahí estaremos con las compañeras y compañeros de Loncopué todo el sábado. Bueno, te agradecemos infinitamente que hayas dispensado, te hayas desviado del camino precisamente para visitar nuestros estudios y poder conceder esta entrevista, porque nos parece propicio la oportunidad, teniendo en cuenta que en las últimas horas se aprobó la currícula para la nueva escuela secundaria neuquina. El título dice la nueva escuela secundaria. ¿Es tan así? Es fundacional esta currícula. Sí. Nosotros tenemos un sistema educativo que viene de tener primero escuelas nacionales, de la época de los territorios nacionales. Las primeras escuelas nacionales de la provincia fueron el Colegio San Martín en Neuquén, la EPET 14, la EPET 8, que eran anexos de las escuelas que dependían de General Roca. Ese es el primer origen, allá por los años 40, de las primeras intentonas de constituir escuela secundaria en la jurisdicción. Eso fue evolucionando, creciendo, y a partir del 92, con la transferencia de escuelas nacionales y las escuelas provinciales, se fueron sumando distintos trayectos. Pero todos esos trayectos y planes de estudio, que son 109 que están en vigencia, lo que ha generado una gran dispersión del sistema. Ha habido muchos planes de estudio, pero la provincia nunca escribió la currícula. Lo que se hizo esta vez, en un proceso de 2 años, participativo, con delegados electos por cada institución, con representantes distritales, con el soporte académico de la Universidad Nacional de Comahue, con los representantes gremiales, por supuesto, y los representantes del Ejecutivo, se construyó una currícula para la escuela secundaria, y en este caso también se concluyó lo que son las grillas y materias hasta el tercer año. Que esto implica cambios importantes y profundos, pero sobre todo que todos los chicos, primero, segundo y casi todo tercer año, tengan las mismas materias. Cosa que si migran de ciudad, de barrio, o deben cambiar de escuela, tengan los mismos contenidos, no deban materias que tengan rendir equivalencias. Esto es en favor del alumno en primera instancia. En segundo, se mira el sistema educativo desde la idea del derecho del alumno y mejorar las condiciones de aprendizaje. Y se incorporan contenidos que hoy son considerados necesarios por la actualidad de esos contenidos, por la necesidad social. Por ejemplo, aparece educación sexual integral en primer y segundo año como materia. Esto marca la primera jurisdicción en la Argentina que tiene esta asignatura como materia, y no solo como hasta ahora, como eje transversal. Se pone como materia en primer y segundo año en todas las escuelas de la provincia, públicas y privadas, porque eso es una currícula, es general, es para todo el sistema, y además se va a seguir manteniendo trayectos transversales. Se incorporan materias del área artística en la escuela técnica, que no las tenían en la provincia, aunque algunas provincias sí las tenían hace algunos años. Se incorpora el área de filosofía, que tiene que ver con la estructuración del pensamiento, del análisis, y tener muchos más elementos para construir un discurso coherente, fundado en la intervención de cada sujeto social. Se incorporan áreas vinculadas a contabilidad y economía en la escuela técnica, porque también el egresado de una escuela técnica tiene que manejar, incluido, fuera un técnico mecánico, electromecánico, o lo que fuere, elementos para subsistir en una sociedad con una economía muy compleja. Así es. Gustavo, ¿cuándo comenzaste a trabajar desde tu función, o cuándo comenzaron precisamente a elaborar esta intención, este proyecto que se vio cristalizado hace pocas horas? Empezamos en el 2014, cuando asumimos la vocalía con Marcelo Gualiardo, a pelear frente a una resolución que sacó el Ejecutivo en contra de la posición sindical de los tres vocales, Marcelo Gualiardo, Leandro Pulicano y yo como representantes sindicales, que el gobierno nombraba 25 especialistas para escribir qué íbamos a dar los maestros en la provincia. La primera batalla fue derogar esa resolución. La segunda, en el 2015, crear un modelo participativo, como se hizo en la construcción curricular de inicial y como se hizo en la construcción curricular de nivel superior, donde en esos casos también hubo delegados por escuelas, electos democráticamente, participación del sindicato y de la Universidad del Comahue. Y a partir de ahí llevamos 2 años y medio de trabajo con las escuelas, con los distritos, con la universidad, que concluye. Entonces,
tenemos una gran satisfacción de poder ofrecer a la comunidad un producto que tiene consenso, que no lo escribió y lo pensó un técnico para el maestro. No, el maestro, el profesor que está en la escuela, lo pensó para sí, para su práctica. Esto hace que no sea un libro muerto en una escuela, sea algo más de una biblioteca, como muchas veces se dice. Está muy bonito, pero solo está en la biblioteca. Acá está construido con los actores de la escuela, las profesoras, los profesores, los preceptores, los secretarios, los asesores pedagógicos, y además, durante el 2019, va a haber un año de capacitación gratuita en servicio. Está bien. Bueno, precisamente la consulta apuntaba al año 2019. Estamos financiando ya el ciclo escolar 2018. ¿Cuándo se pone en vigencia todo? 2019 es la capacitación y profundización de estos contenidos, utilizando los profesorados que tiene la provincia a nivel medio, los vínculos con la universidad y todo el aporte que da TEN en la capacitación, que te está haciendo un programa de capacitación en la Escuela Carlos Fuente Alba, que ha certificado más de 10.000 capacitaciones en los distintos niveles y modalidades. Con toda esta estructura, una capacitación en servicio gratuita para todos, profesoras, profesores, secretarios, preceptores, para todo el personal. Y recién se empezaría a aplicar en el 2020. Esto también va a generar más horas cátedra, no menos, como algunos generaban el temor en los trabajadores, no, porque va a haber horas institucionales de articulación, aparecen nuevas asignaturas y materias, se mantiene toda la especificidad del trayecto de la escuela técnica, se lo enriquece en la parte de cultura general, pero se mantiene toda la especificidad de la escuela técnica, se aumenta hasta en una hora el área de dibujo técnico, una materia troncal en la escuela técnica, se incorpora informática para todos de primero a quinto o sexto año y permite que todos los chicos y chicas que estén en primero y tercero, sea cualquier escuela, en la parte de formación general tengan los mismos contenidos, vayan a una escuela media o una escuela técnica. Obviamente la doble jornada de la escuela técnica va a seguir reivindicando y defendiendo lo que ATEN ha defendido toda la vida, una escuela técnica en Neuquén que ha sido de calidad para el modelo educativo, porque al resistir la ley federal, como lo hicimos de conjunto, logramos que hoy la escuela técnica de Neuquén sea una referencia nacional. Está bien. Por lo que termina de expresar Gustavo, y viéndolo de afuera, uno este tema lo ve como algo motivante para el alumno, si se quiere, de cara al futuro, ¿no es cierto? Hay muchas expectativas, proyectos. Hay muchas producciones y proyectos escolares, pero estaban tan dispersos. Esto también permitió rescatar esas experiencias pedagógicas de toda la provincia, desde las comunidades rurales de Ruca Choroy a las experiencias urbanas de Zapala, Neuquén o distintas localidades. Eso se está enriqueciendo y van a discutir los profesores durante el 2019 la parte del ciclo superior, el cuarto, quinto y sexto de la técnica, el cuarto y quinto de la escuela media llamada común, claro, donde también van a pensar qué otros contenidos hay que incorporar. Aparte de materias, ¿qué va dentro de esto? Para que todos los chicos tengan matemática en primero, en segundo, en tercero, tengan lo mismo, y los que estén en la escuela técnica y tengan dibujo, tengan el mismo contenido, y en los talleres de la misma especialidad tengan los mismos contenidos. Esto es confiar y poner al trabajador de educación en constructor y en no un mero reproductor de lo que otro produce, sino es de productor intelectual. Esto lo que decimos es que nos reivindicamos como trabajadores intelectuales, que peleamos en la calle los derechos salariales con el mejor acuerdo salarial de la Argentina, pero proponemos una escuela democrática, laica, pública, gratuita, de calidad para todos los ciudadanos, construida desde los saberes de los docentes y no desde afuera de algún tecnócrata o funcionario político. Porque cuando ATEN se corriera de esto, el que escribiría lo que se debe dar en la escuela sería el gobierno de turno o el especialista contratado. Esto es una interacción entre el terreno, compartiendo experiencia entre trabajadores, a lo que se le suma la colaboración de la Universidad Nacional de Comahue, que ha intervenido en la construcción curricular a nivel inicial, en la construcción curricular y modificación del plan de estudio a nivel superior, y hoy en esta currícula de nivel secundario, que es la primera que tiene rasgos históricos, es la única en América Latina construida con representantes de cada escuela secundaria de la provincia. Gustavo, siempre se escucha alguna voz disidente que está en contra, quizás también por supuesto del mismo sector que representás, ¿qué es lo que pretenden? Hay dos posiciones: asumirnos como productores de conocimiento o empleados.
Nosotros nos asumimos como productores de conocimiento, el TEP reivindica esto y lo han reivindicado, son los mismos actores que hemos participado en las otras construcciones curriculares. Cuando se cambiaron los planes de estudio a nivel superior, estas mismas corrientes decían que se iban a precarizar, que iban a perder el trabajo, que no se iban a jubilar. Hoy, muchos de esos actores trabajan en el nivel superior con las mejores condiciones que hay en la Argentina, con horas de investigación, articulación y extensión. Dijeron lo mismo de esta construcción curricular, que se iban a perder horas. Nada que ver. Se generan más horas, se mantienen todos los cargos, preceptores, ayudantes de trabajo práctico, secretaría, jefatura. Se crece y van a hacer falta más profesoras y profesores. Entonces, este llamar al miedo, lo único demuestra lo que nosotros definimos impotencia pedagógica. No tener qué decir de lo que sí tenemos que hablar, que es la educación. Porque tenemos un doble rol los educadores. Tener una propuesta como sindicato, desde el punto de vista reivindicativo, derechos laborales, y hemos avanzado un montón, también derechos de maternidad, violencia de género y otras normativas, pero también queremos ser los constructores de lo que se enseña, no jugar el rol del que cumple la tarea que manda otro. Por eso nuestra posición es activa, responsable, también porque nos toca ser la generación de los adultos que tenemos más allá de que seamos de ATEM o no. Somos los adultos los responsables de las nuevas generaciones. Y si somos educadoras y educadores, dos veces responsables. Y no le podemos dejar eso a otros. El miedo, el temor, es una forma de no tener qué ofrecerle a la sociedad. La queja por la queja no construye conciencia. La queja con el camino a construir colectivamente muestra un modelo educativo para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y eso el TEP lo ha reivindicado en todo su trayecto. Antes, cuando éramos corrientes de distintos colores, azul y blanca, naranja, lo veníamos haciendo. Y hace unos años, hace más de 5 años, como TEP, de conjunto somos los mismos actores que hacemos propuesta pedagógica. Y que siempre que se construyó esta propuesta, mejoraron también las condiciones de trabajo de los trabajadores, con horas institucionales, con cargos, con más profesorados, con más escuelas. Está bien, conceptos claros y contundentes. Te agradecemos infinitamente. Como último tema, no puedo obviar, Gustavo, a pocos días también de una elección, ¿no es cierto?, que van a confrontar, ¿cómo están trabajando al respecto? Estamos trabajando recorriendo las escuelas en toda la provincia, hablando con cada compañero, explicando cada punto programático y qué propuesta hay. Somos la única lista del TEP que se presenta en las 22 seccionales de la provincia, con propuestas específicas para cada localidad y en el plano general y de política educativa. Desde el punto de vista reivindicativo hemos demostrado que como colectivo, con la participación de todas y todos, los que somos TEP y el resto, de la capacidad organizativa y democrática de construir los mejores acuerdos salariales de la Argentina. Hemos demostrado un sindicato que sigue siendo un modelo de democracia interna, donde todos tienen la palabra, donde todos tienen la opinión y donde el voto del compañero de Zapala, Loncopuel, Huecú o Neuquén, todos valen uno. Acá no hay algunos que valen más por estar en la ciudad capital o menos por estar en el interior. Cada voto vale uno y eso fue lo que hicimos cuando modificamos el estatuto. Para que todo trabajador esté en la localidad que esté, su opinión, la que fuere, valga uno en el contexto del sindicato. Tenemos propuestas en cada localidad. Nosotros creemos que acá en Zapala hay que hacer un fuerte trabajo de capacitación con los compañeros, porque no se ha desarrollado de todo estas actividades. Creemos que el modelo de presencia del sindicato debe ser con propuestas. De hecho, hemos estado hablando con trabajadores del IFD, donde están ellos construyendo un plan de estudio para educación especial y un cambio de plan de estudio, los compañeros y compañeras del IFD de acá de 13 de la ciudad de Zapala. Y nosotros acompañamos esos procesos de producción política y política educativa. Por el otro lado, nosotros clarificamos esta dualidad que se da en el país. Mientras el gobierno nacional restringe económicamente a las provincias, castiga con este acuerdo que tiene el voto de los diputados del MPN, del PRO de la provincia, achicando las transferencias a las jurisdicciones provinciales, paralelamente, por el valor del precio del petróleo y por la disparada del dólar, la provincia tiene regalías millonariamente superiores a las anteriores y un crecimiento de cerca de 9.000 millones en presupuesto. Por eso la provincia puede invertir y tiene que invertir en educación. Y nosotros vamos como organización, como TEP, a disputar que esa renta esté al servicio de la comunidad.
y está al servicio de la comunidad cuando está en la educación, en la salud, en la obra pública. Eso es lo que nosotros planteamos en el plano político. Y sabiendo la etapa general del Estado, trazamos lazo con el resto de los sindicatos y organizaciones. No creemos que haya una salida individual por sindicato. Creemos como TEP en una construcción colectiva que estamos haciendo con movimientos sociales, con otros sindicatos, inclusive con compañeros de la universidad y con compañeros que puedan estar inclusive en sindicatos que están adentro y afuera de la CTA. Muy bien. Bueno, gracias. Seguramente quedó alguna frase, algún concepto para... Pedirle a cada compañero que el día 13 de noviembre vote, lea las propuestas y como yo confío en la capacidad de cada trabajador de discernir qué le sirve al sistema educativo que no, confío que como TEP vamos a tener un excelente resultado electoral el día 13 de noviembre en toda la provincia y en Zapala. Muchas gracias.